día 27 de marzo, la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma y desde el principio de la Cuaresma se nos está llamando, invitando a la reflexión, al perdón, a la conversión. Es decir, se nos está invitando a corregir el rumbo de nuestra vida para que sea una vida cristiana de verdad. Al escoger la palabra de Dios y confiar en Él, es el modo de conseguirlo, porque Dios es capaz de hacer brotar agua de las piedras secas. El encuentro con Cristo hizo cambiar el rumbo de la mujer samaritana, como cambiará la nuestra si nos acercamos a Él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este 27 de marzo estamos celebrando ya el que sería el tercer domingo de la Cuaresma. Y precisamente el día de hoy estamos viendo en el Evangelio a la mujer samaritana, esa mujer que va a buscar agua, agua que cuando uno bebe vuelve a tener sed, pero que Jesús le da una agua viva. Y vemos ya en el libro del Éxodo, cuando Moisés golpeó la piedra y que de esa piedra brotó agua, un anuncio ya de los sacramentos, cómo brotará del costado de Cristo los sacramentos, la salvación, el agua del bautismo. Vemos mucha simbología en eso y vemos también el gran amor que tiene Dios para con los pecadores, que nos acoge, que nos recibe y que está siempre listo para recibir a aquel que se arrepiente y que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que hoy, en este domingo, veremos en el Evangelio a la mujer samaritana y cómo el Señor la perdona. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura de este día es del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 3 al 7. En muchos lugares del mundo se está sufriendo la escasez de agua. Hay gran sequía, sin agua no brota la vida. También le sucedió eso mismo al pueblo de Dios en su peregrinar liberadora. Los israelitas han salido liberados de la esclavitud de Egipto. Acampan en el valle de Sinaí, pero se encuentran sin agua para beber. Dios se apiada de ellos y les da para beber, pero siguen pidiendo otras muchas cosas. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés:
Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora Joel Recinos hará el salmo responsorial. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen.